Con las puertas abajo, así luce el único mercado que hay en la parroquia Luz de América. Pero, ¿dónde están los comerciantes de cárnicos, verduras? Agustín Vega tiene un comedor hace pocos meses. Él explica que debido a la ubicación del mercado, la comunidad decidió regresar a la vía principal al ser de gran movimiento vehicular. La gente prefiere los pequeños negocios de acá afuera, no ya el mercado, porque quizá veo que está muy retirado adentro. Los moradores del sector explicaron que cuando funcionaban las instalaciones, ellos iban hasta allá. Incluso almorzaban en el sitio, hacían sus compras. Pero ahora ya se acostumbraron a comprar en la vía principal. Antes de la pandemia, no funciona. ¿Y ahí usted sí iba a hacer las compras allá? Claro, ahí comíamos, porque daba la comida hasta para comer. Nosotros comprábamos ahí, hacíamos las cositas para comprar pescadito, carne. Pero como ya no funcionó, ya no. Se compra por ahí en esos puestitos que hay. Quienes tenían su local en el mercado manifestaron que el sitio se volvió inseguro. No podían dejar las cosas ahí porque hubo robos. Si pagaban menos de arriendo, pero no se vendía. Por eso decidieron salir a la vía principal buscando mejores ventas. O sea, tener mi producto allá es por gusto. O sea, imagínese el sol, todo eso lo daña. Y no puedo llevar congeladores, no puedo llevar nada. Y prácticamente se me daña el producto. Por eso es que lo tengo acá. Conversamos con los moradores del sector, quienes nos explicaron que solo 3 locales están ocupados y los abren de vez en cuando. La pregunta para quienes pasan por el sitio es, ¿cómo se recupera el dinero que se invirtió en esta obra y hoy luce abandonada?